500 metros lineales de vía son los que se adelantan en este barrio de la Comuna 7 de la ciudad, en beneficio de decenas de familias que se ven favorecidas con estos trabajos. En Minas del Paraíso vamos a hacer casi 500 metros, una inversión de casi 700 millones de pesos. Estamos haciendo ya lo que es las excavaciones, empezamos ya prácticamente a, a ejecutar la vía. Esperamos por ahí un término de un mes, estamos terminando aquí. La vereda de la Independencia también estamos haciendo una vía. Ya empezamos, estamos subrazando, han habido comentarios con respecto a que vamos a dañar una cancha, nosotros no vamos a tocar la cancha, vamos a dejar tal como está la situación y ya estamos pavimentando, ya van a ser casi 100, 150 metros lineales de pavimento, ya se está escarificando, ya estamos, vamos a ver dónde drenamos las aguas lluvias y seguimos trabajando, que esa es la, la meta que de este gobierno seguir pavimentando y resolviendo las, las, las obras de pavimento en las diferentes comunidades de Barranca Bermeja. Por su parte, la comunidad se mostró agradecida con los trabajos de mejoramiento vial que mejoran la calidad de vida de las personas de este sector. Pues va a beneficiar muchísimo porque va a mejorar las vías y entonces la accesibilidad va a ser muy, muy buena. La gente ya va a poder venir, cuando llueve no sea en barriar todo, entonces la gente va a poder venir. Y los carros van a poder entrar a traer los pedidos. Excelente, claro, porque imagínense, años en nosotros esperando para que nos arreglaran a esta vía, porque nos sacaban los niños a estudiar y los niños con los zapatos llenos de barro y tocaba alzarlo y entonces... No, ahora gloria a Dios porque imagínense, se, se nos cumplió el deseo que nosotros queríamos para la pavimentación. 700 millones de pesos son invertidos en los trabajos de autopavimentación en el barrio Minas del Paraíso.